100 palabras. Septiembre, por tradición, es el mes de los spots del informe de gobierno presidencial. Esta vez Andrés Manuel López Obrador nos inunda por radio, televisión e internet y, por supuesto, prensa escrita con sus diferentes piezas publicitarias. Me gustaría mencionar cuatro puntos. El primero, regresa a sus bases. Al primero, los pobres, a la lucha por la corrupción. Segundo, las cifras que él menciona y sus mensajes no coinciden con la realidad. Habla, por ejemplo, de que ya estamos saliendo de la crisis sanitaria y las cifras en las noches que nos da a conocer el subsecretario Gatell nos dicen otra cosa. Él habla, el presidente en este caso, de que la economía va a mejorar y el secretario de Hacienda nos dice que vamos a vivir la peor crisis desde 1932. Tercero, recurrió a la bendición papal del Papa Francisco y la ley se lo echó para abajo esa pieza. Y por último, por supuesto, no son las mejores piezas de Andrés Manuel López Obrador porque no está viviendo su mejor momento. Soy Rafael Vargas Pasay y como siempre te recuerdo que la mejor comunicación es la que utiliza el sentido común.